Buen día. Buenos días, chicos. Buenos días, señor Nicolás y señora Jaques. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bien. Vamos a esperar que se una el conferencista para aprobar todo, entonces, y iniciar puntualmente esta actividad que inicia a las 11. Ya tenemos algunos chicos conectados. Perfecto, entonces.
Buenos días, señor Leonardo. Vamos a probar de inmediato su presentación para dar inicio a esta conferencia del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Buen día. Todo listo para presentar, señor Leonardo. Listo, ahora sí escucho. Perfecto. Puede colocar su presentación para probar que todo esté bien y poder dar inicio. Un segundito, aquí voy. Perfecto, ya se logra visualizar. Perfecto. Excelente. Entonces, señor Ortiz, cuando guste, puede dar inicio a este acto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a nuestro tercer día del Security Fest, donde vamos a tocar un tema sumamente interesante, ciberseguridad como parte integral del negocio, el cual será expuesto por el ingeniero Carlos Leonardo, quien cuenta con varios años como analista forense e investigador en el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional. También es director de Respuesta de Incidentes de Ciberseguridad del Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia. Recuerden ir dejando sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas, las cuales se irán respondiendo al finalizar. Entonces, sin más nada, lo dejo con nuestro expositor, el ingeniero Carlos Leonardo. Muy buenos días a todos. Un placer para mí estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, principalmente a Lisbeth, Jesús y a todo el equipo de ITLA, que año tras año pueden hacer posible que realicemos este evento. Bien, el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre la ciberseguridad como parte integral del negocio, ya que habitualmente consideramos la ciberseguridad únicamente como un elemento técnico dentro de la organización. Sin embargo, los últimos años nos han encaminado a entender que para que una estrategia de ciberseguridad sea efectiva y tenga los resultados correctos, debe de ser parte integral del negocio, así como forma parte del departamento de finanzas, el departamento de recursos humanos, como existe las políticas de conductas dentro de la organización. Todo lo que es relacionado a la ciberseguridad, la gestión de riesgo, debe formar parte transversal de toda la organización. Como explicó Jesús, yo soy Carlos Leonardo, director del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos. Desde aquí, del Centro Nacional de Ciberseguridad, nosotros nos hemos enfocado principalmente no solo en hacer los mejores esfuerzos para tener esos procesos tecnológicos adecuados para la prevención y la protección de las infraestructuras de TI
y infraestructuras críticas del Estado, sino también de fortalecer las organizaciones de gobierno, de fortalecer los departamentos de tecnología y de seguridad de información para que las instituciones cuenten con una estrategia y un plan de ciberseguridad adecuado. Antes de que nada, debo mencionar cómo vienen avanzando las tendencias de seguridad hoy en día. Las organizaciones, y ya contamos acá en el país con una agenda digital 2030 que precisamente viene a fomentar el desarrollo tecnológico y la digitalización aún más de todos los servicios que se ofrecen desde el Estado Dominicano de cara al ciudadano. Y todo esto trae consigo, así bien, muchos beneficios para cada una de las organizaciones, también trae consigo grandes riesgos, pero no solamente el que vayamos a digitalizar las organizaciones, sino también todo lo que está pasando en el panorama mundial. Vemos cómo el desarrollo cada vez más de dispositivos IoT vienen a crear una superficie vulnerable, una superficie de ataque mayor cada día, así como el desarrollo de nuevas tecnologías como la 5G, que si bien es cierto que aporta en todo el desarrollo tecnológico, ya que muchas de las operaciones se puedan hacer a través de internet y de la red, también crea una carretera que antes era de solamente de 2 carriles, ahora de 10 carriles, para que también esas amenazas puedan desarrollarse y puedan tener un mayor impacto. Entonces, las organizaciones debemos de ir preparándonos para todas esas tecnologías emergentes, todas esas nuevas prácticas a nivel de automatización que se están realizando en las instituciones. ¿Qué impacto ha tenido esto hasta el día de hoy? Como mencioné, todas esas tecnologías emergentes, así como vienen a ayudar, también generan impactos significativos en materia de ataques o de pérdidas económicas productos de las actividades ilícitas en el ciberespacio. Vemos cómo hasta la fecha, solamente en el primer trimestre de este año ya se han filtrado más de 36 mil millones de registros de diferentes proveedores. Vemos cómo organizaciones como Facebook han sido víctimas de estas filtraciones, así como muchísimas otras más. Y esas han sido de las que nos hemos enterado porque han tenido un impacto significativo. Sin embargo, muchas organizaciones, inclusive de presencia nacional, han sufrido algunas de estas brechas de datos. Los sectores más afectados siempre, y tomando en consideración que el cibercrimen, el móvil que tiene principalmente es la obtención de ganancias económicas, el sector financiero, que es donde se mueve el dinero, esos productos financieros son los más afectados hoy en día. Solo el 10.56% han sido organizaciones de gobierno, y aquí me estoy limitando solamente a Latinoamérica. Lógicamente, también otros sectores como el sector energético, el de telecomunicaciones y el sector de la industria también. Vemos cómo recientemente algunas de las grandes organizaciones internacionales relacionadas con el sector energético, proveedores de servicios esenciales, han sido afectados también por estas actividades cibercriminales. El aumento de ransomware es la historia de nunca acabar, vamos a decir así. Vemos cómo se venimos desarrollando, a pesar de que se desarrollan cada día controles para prevenirlos, los vectores de amenaza siguen siendo el factor humano, el principal sigue siendo el factor humano. Y el ransomware ha sido la amenaza de mayor impacto, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Recientemente, bueno, en estos últimos 2 días, tanto el día 13 como el 14 de octubre, con la dirección de la Casa Blanca del Consejo Nacional de Seguridad y Seguridad Cibernética de Estados Unidos, se realizó un evento. Bueno, ya el día de hoy tiene que salir la nota de prensa
tengo entendido, donde nosotros participamos junto a 30 países, tomando una postura de colaboración y de compromiso en asegurar todas las infraestructuras de gobierno contra el ransomware, principalmente asumiendo el compromiso de colaborar con las demás organizaciones y centros homólogos y de otros países para mitigar los impactos que tiene el ransomware en este sentido, principalmente involucrando al sector financiero, considerando que al final todos los ataques de ransomware tienen un movimiento económico y de dinero, que, en el cual el sector financiero juega un rol fundamental para poder generar esa trazabilidad o poder detener esos fondos que se mueven producto del ilícito. Entonces, todo esto definitivamente debe de formar parte del... Todas estas medidas deben formar parte del plan de negocio de las organizaciones. La estrategia de ciberseguridad debe de ir orientada no solamente a esa parte técnica, no solamente a la implementación de soluciones tecnológicas, sino también involucrar a todas las unidades de negocio de la organización, considerando todo lo que es tecnología, procesos, los usuarios finales, las regulaciones vigentes con las que contamos los diferentes países y las partes interesadas. Que cuando hablamos de partes interesadas no hablamos solamente del personal técnico ni de la alta dirección, inclusive a todos nuestros clientes. Y de hecho, involucrando así todo lo que son proveedores de servicio o soluciones de terceros que tenemos integrados a nuestra organización. Hemos tenido ataques, eventos significativos donde se involucra no necesariamente la infraestructura tecnológica de la organización en sí, sino que han sido afectados los productos de terceros que vienen a servicio a las organizaciones. Ya vimos como en el caso de SolarWinds, que es un buen ejemplo, no necesariamente la organización fue el eslabón o el punto de entrada para esta amenaza, sino que se afectó directamente a la cadena de suministro a través de un tercero. Entonces, todo nuestro plan de negocio, cuando involucramos toda esa parte logística, cadena de suministro, esos proveedores deben estar incluidos también en el plan y la estrategia de seguridad de nuestra organización. ¿Qué protegemos implementando este plan de ciberseguridad en nuestra organización, nuestro plan de negocio? Lo primero, la información. La información no solamente de la organización, sino también de nuestros clientes. La información hoy en día se ha convertido en lo que llamamos el oro azul, que aunque anteriormente no generábamos esa importancia, no le dábamos esa prioridad a que la organización, a que la información de nuestra organización estuviera segura, solamente cuidábamos esas informaciones relacionadas con nuestros procesos internos en las empresas, sino que hoy en día también debemos de considerar, inclusive por cumplimiento regulatorio, todo lo que son los datos de nuestros clientes, todos los datos que procesamos. También, como mencioné anteriormente, la continuidad de las operaciones. Los ataques de ransomware, definitivamente que la única y más efectiva medida para poder protegernos contra los ataques de ransomware es la concienciación de nuestros usuarios. No solamente la implementación de las tecnologías, no solamente la implementación de firewalls, no solamente la implementación de cajas, sino también el desarrollo de procesos adecuados que nos permitan anteponernos a esos ataques y a contar con un mecanismo de respuesta que está incluido en nuestro plan de ciberseguridad a lo interno de la organización. Lógicamente, protegemos también a través de la implementación de este plan de ciberseguridad en el negocio a nuestros usuarios. Por excelencia, sigue siendo el usuario el eslabón más débil y la cadena o el vector de entrada que van a utilizar los atacantes. Siempre, al final, por más mecanismos, y vuelvo y lo repito, que tengamos en nuestra organización,
siempre el usuario será quien dé el ok o la denegación para que entre alguna amenaza a nuestra organización. Por eso es importante que nuestro plan de ciberseguridad, nuestro plan de negocio, contemple esas medidas, esos planes de capacitación, de concienciación, de prácticas, de generar esos ejercicios, no solamente a un nivel muy, muy, muy técnico, sino también que involucre a todos los usuarios finales de la empresa. Inclusive desde la figura más alta de la empresa hasta la persona que menos tenga relación con tecnología. Y cuando hablamos de eso, hablamos hasta del departamento de conserjería, que probablemente en algún momento tenga la necesidad de imprimir algo y traiga una memoria USB desde su casa y le pida a alguien que trabaje en la organización que haga que haga la impresión o que haga uso de una memoria USB. Entonces, por eso no debemos delimitar cuáles son las personas que se van a incluir en esta campaña de concienciación. Todo el mundo, hasta quien sirve el café, debe de tener conciencia sobre los principales riesgos. Pero principalmente, la principal razón por la que debemos de incluir un plan de ciberseguridad en nuestra estrategia de negocio es para proteger nuestra reputación, la confianza. Si no generamos esa confianza hacia los clientes, que son los que mueven, los que generan las principales fuentes de ingresos de nuestra organización, no tenemos nada. Entonces, por eso vemos que hoy en día grandes organizaciones ponen mucho empeño en defender o en cuidar su reputación. En que a veces los ataques que tienen un impacto técnico o operativos no generan tanto daño como puede generar un impacto mediático dentro de la empresa. Imagínense que inclusive una empresa financiera, una entidad bancaria, un ataque no ponga en riesgo ninguna de sus operaciones de transacciones, ni los activos de los clientes, ni la información de los clientes, pero aún así sufra una denegación de servicio en su portal web. Eso genera un impacto mediático negativo que definitivamente genera pérdidas a la empresa. Y lo vimos hace unos años, me parece que por allá por el 2012, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en una operación de un grupo activista que generaba ataques de denegación de servicio, tuvimos un evento hacia la Junta Central Electoral, hacia el portal. Definitivamente, y todos sabemos que nada relacionado con ese portal informativo tiene que ver con procesos electorales, con un sistema de votación, ya sea automatizado o no, simplemente un portal informativo. Pero el daño mediático que genera que el portal de una entidad que sea la que lleva la voz cantante ante un proceso electoral puede generar un impacto significativo, que de hecho, por la misma falta de conciencia de la ciudadanía, se puede entender que se pone en riesgo lo que es un proceso democrático. Entonces, todo esto que hemos venido incluyendo a través de la tecnología ha hecho que nuestra vida sea más hiperconectada. Ya no usamos tanto del punto de vista individual, ya vemos todo el uso de la tecnología como algo natural. Ya el internet no se ve como una opción, como un componente que tenemos ahí, vamos a decir que futurista, sino que es algo natural, así como ya vemos alrededor de nosotros, contamos con equipos que usan batería, pilas, ya es algo para nosotros normal, lo vemos de hecho en los niños, como ya son nativos digitales, que para ellos no es algo nuevo que exista internet en nuestro entorno. Entonces, estas tecnologías definitivamente son las que nos mantienen unidos, no solamente como individuos, sino como empresas. Vemos cómo ya organizaciones pueden generar todas sus operaciones desde un país y no tener ni siquiera un cliente en ese país, sino tenerlo en cualquier parte del mundo. Entonces,
Estas implementaciones tecnológicas son las que nos mantienen operando, nos mantienen unidos, enlazados de extremo a extremo, y la ciberseguridad lo que nos mantiene unidos. Esos dos extremos que tecnológicamente nos mantienen enlazados es lo que asegura que podamos mantener estas operaciones. Las tecnologías, así como vienen a apoyar las empresas para que sus procesos sean mucho más efectivos, para que sean mucho más rápidos y ágiles, generan un gran reto para los usuarios. Cuando nos enfocamos únicamente en implementar plataformas tecnológicas desde el punto de vista operativo y no incluimos al usuario final, que es quien al final ejecuta estos procesos dentro del negocio, los estamos introduciendo en un campo minado donde está lleno de riesgos, donde la falta de conciencia puede poner en peligro todas esas operaciones que tenemos desde el punto de vista del negocio. Y si algo no ha quedado claro, y no podemos dejar de mencionarlo, es la pandemia del COVID-19, como muchas organizaciones tuvieron que de un día hacia otro, aún sin estar debidamente preparada, saltar, dar el paso hacia el trabajo remoto. Sin embargo, el generar mecanismos adecuados para que los usuarios, para que los empleados puedan tener acceso de sus hogares hacia los recursos internos, fue la prioridad, más no así la protección de estos usuarios hacia afuera. Desde el Centro Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo, nosotros pudimos ver esa tendencia, cómo se movió y cómo esas actividades maliciosas que iban enfocado inicialmente solamente a los servicios que estaban públicos de las empresas, ya se fueron distribuyendo hacia esos servicios residenciales, ya que los usuarios estaban trabajando desde la casa, aún sin tener las medidas de seguridad que brinda el entorno corporativo. Por eso vimos cómo los eventos de malware, de código malicioso, y las infecciones para hacer esos equipos partes de botnet no estaban siendo utilizados para generar ataques como denegación de servicio o ataques de fuerza bruta, sino que un aumento significativo en la actividad maliciosa relacionada con spam, correos de phishing, precisamente porque se estaban utilizando los servicios de los usuarios que estaban fuera de la protección que pueden brindar las organizaciones. La importancia, y vuelvo y lo repito, de incluir la ciberseguridad en todo nuestro proceso de negocio está directamente relacionado con nuestra producción, con lo productivo que puede ser la empresa. Vimos algunos eventos críticos donde recientemente, por ejemplo, ya mencioné el caso de SolarWinds. También vimos cómo en marzo surgió una vulnerabilidad crítica relacionada con Microsoft Exchange, donde no todas las organizaciones que tenían esta plataforma funcionando tenían un plan para poder hacer esa mitigación. Y si bien es cierto que probablemente países como el nuestro nos haga falta todavía alcanzar cierto nivel de madurez, lo vimos en todo el mundo. Esta vulnerabilidad de Microsoft Exchange, al momento de ser pública, no tenía una solución definitiva, sino que muchas organizaciones, vimos algunos avisos de CISA, del Departamento de Protección de Infraestructuras Críticas de Estados Unidos, cómo generaron una directriz a todas las entidades de gobierno para que inmediatamente apagaran esos servicios en el caso de que no pudieran hacer la migración hacia donde se estaba recomendando por el fabricante. Muchas de estas no pudieron hacerlo en el tiempo que se estaba solicitando, precisamente por no tener dentro de su organización un plan de seguridad que incluyera estos riesgos, estas amenazas, y que incluyera un plan de continuidad o un plan de remediación dentro del mismo. Al final del día, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de riesgo, de gestión de riesgo. Entonces, ¿por qué
debemos de incluir, por qué es importante incluir todo esto en nuestro plan de negocio. Primero, para disminuir el riesgo. Cuando, principalmente del trabajo remoto, como dije anteriormente, ya hoy es una realidad. Ya muchas empresas, a pesar de haber dado el salto forzado a ese trabajo remoto, se dieron cuenta de que, lamentablemente, vamos a decir así, para muchos de los empleados, no necesitaban tantas personas trabajando en premisa, trabajando localmente, sino que muchas de estas operaciones, muchos de estos procesos se podían realizar primero de manera remota y segundo con el 50% de los empleados. Pero al final eso trae los riesgos que acabo de mencionar anteriormente. Segundo, para proteger ese resultado final. Al final del día todo se reduce a dinero y a las ganancias de las organizaciones. Invertir en infraestructuras de TI, de herramientas de seguridad y en capacitación a los usuarios siempre va a salir más barato que el impacto negativo que pueda generar un ataque. Cuando una empresa es afectada, no solamente conduce a pérdidas diarias, sino también a interrupciones de operaciones que probablemente, y en muchos de los casos, no puedan recuperarse de esta satisfactoriamente, como ocurre en la mayoría de los casos de ransomware. De hecho, algo importante, y fue uno de los temas que se tocó en esa reunión entre los 30 países que forman parte de la iniciativa de la Casa Blanca, es de incluir en ese plan de ciberseguridad la política de no pagar ante el ransomware. Aquí hemos sido testigo de empresas que precisamente por no contar con un buen plan de respaldo para poder dar continuidad a sus operaciones, deciden pagar. Sin embargo, solo en un 1% de los casos han recibido la respuesta satisfactoria de ciberatacantes que le devuelve el control de sus operaciones. En el 99% de los casos esto no ocurre así. Y las empresas pagan y vuelven y pagan. Luego también, otro de los beneficios y de las razones por las cuales debemos incluir el plan de ciberseguridad, nuestro plan de negocio, es para el cumplimiento regulatorio. A medida que la conciencia sobre ciberseguridad avanza y los requisitos normativos se vienen desarrollando, cada vez más nos ponemos contra la pared para poder cumplir con estas normas regulatorias. En el país se está trabajando en la modificación de la ley de protección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas van a tener que incluir en sus procesos esas políticas de retención, de borrado seguro, de cifrado de la información, de qué tipo de información yo puedo tener, puedo guardar y por qué tiempo la tengo que guardar sobre mis clientes. Y el hecho de no cumplir con alguna de estas disposiciones legales puede incurrir en multas que ascienden a grandes sumas de dinero. Tenemos algunos ejemplos como la GDPR, el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que de hecho no aplica únicamente a la Unión Europea. Si una organización de cualquier país procesa datos de cualquier ciudadano de la Unión Europea, también es pasible a que pueda tener una multa en el caso de que ocurra algún incumplimiento en este sentido. Entonces, tercero, la confianza y la seguridad de los clientes. Cuando los clientes saben, como dije hace un momento, que el sitio web de una empresa es seguro y que la empresa tiene un historial de proteger, tiene una política de protección de datos, los clientes con mayor confianza obtienen nuestros servicios y solicitan nuestros servicios. Ya vemos cómo con este crecimiento del e-commerce y cómo muchos emprendedores se han ido a tener sus negocios en las redes sociales, en distintos servicios en línea, deben de generar cierta confianza para que los clientes puedan obtener. Cuando vemos alguna de estas publicaciones, a nosotros, por ejemplo, acá nos llegan en el Centro Nacional de Ciberseguridad requerimientos de varios usuarios que ven alguna oferta en las redes sociales y por algún indicio de que ese servicio que está vendiendo algún tipo de producto no le
genera algún tipo de confianza, nos hace la consulta de que, ¿qué creen? ¿Sería esto cierto? ¿Es este sitio seguro? ¿Es confiable poder comprar ahí? Y ese es el punto a donde no debemos de llegar desde el punto de vista del negocio. Debemos de generar esa confianza y solo lo podemos generar implementando una correcta política de seguridad en las organizaciones. Hablamos de las amenazas, hablamos del plan de seguridad. Y todo esto, dije hace un momento, que todo se genera alrededor del riesgo. Y para eso tenemos que tener esa persona que es la que genera esa interacción entre la parte técnica y la parte del negocio. Cuando hablamos de la gestión de riesgo, hablamos de involucrar a todas las partes interesadas. Y esa figura, esa responsabilidad cae sobre la figura del CISO, de lo que llamamos el oficial de seguridad de la información, quien debe tener en su mapa mental todos estos componentes que estamos viendo aquí. Como mencioné, primero, el marco regulatorio, que todo lo que se implemente en la organización cumpla con las disposiciones legales, y todo va a depender del tipo de organización que tengamos. Si es una organización financiera, lógicamente debe cumplir con los reglamentos de PCI. Si es una organización de salud, debe de cumplir con IPA. Si es una organización, dependiendo de lo que sea, debe de cumplir con las diferentes disposiciones legales que se tengan en el momento y que apliquen en el país donde está operando. Por ejemplo, desde el centro estamos generando esos reglamentos sectoriales para que cada una de las instituciones de cada uno de los sectores cumpla con un reglamento específico. Hablamos, por ejemplo, del sector energético. Hemos homologado algunos reglamentos internacionales para que apliquen a las empresas del sector energético que operan acá en el país. Otra cosa que debe de tener el CISO en su mapa mental es la habilitación empresarial. Muy importante. Muchas veces ese nivel de paranoia, de implementación de controles muy estrictos, a veces no van de la mano con la misión y los objetivos del negocio, porque inhabilitan algunas de las operaciones o los procesos que tiene el negocio implementado para cumplir sus objetivos. Por eso es importante que todos los controles, todas esas medidas que se tomen en consideración, además de proteger la información, además de tener control de los activos y protección de los activos, también sea un habilitador empresarial. Habilidades de liderazgo, como dije hace un rato, tiene que ser ese interlocutor entre las partes interesadas, entre la alta dirección y la parte técnica. Perdón, no es COVID. He hablado mucho el día de hoy. Además, tengo 4 vacunas. Agregamos a esto también las operaciones de seguridad. Cuando hablamos de estas operaciones de seguridad, hablamos de todo lo que tiene que ver con la visibilidad de todos los eventos y de control de todos los activos de la empresa. Tener control, ese inventario de activos, de todo lo que ocurre, tener visibilidad de los eventos que generen esos activos, pero también tener visibilidad de todas las fuentes de inteligencia, amenazas que se puedan incluir, que sean también externas. No solamente tener visión de esos eventos que se generan a lo interno de la organización, sino realizar esa correlación de toda esa inteligencia de amenaza. Contar con un plan de respuesta a incidentes adecuado, un plan de continuidad, un plan de recuperación ante cualquiera de los incidentes que pueda generar un impacto significativo. Perdón. Hablamos de la gobernanza. Debe de incluir esa estrategia de seguridad, un modelo de gobernanza que funcione, que sea lo suficientemente efectivo, flexible, que involucre a todas las partes interesadas. Y esa palabra la van a escuchar mucho
cuando hablamos de una estrategia de ciberseguridad alineada con la organización. Las partes interesadas, todo el mundo debe formar parte de esta estrategia de ciberseguridad. Considerando, lógicamente, como que todo va alineado y todo gira alrededor del riesgo y a generar valor para la organización, debe de contar esta estrategia de, o esta política de gestión de riesgo con los principios de la gestión de riesgo. Primero, que sea integrado. Cuando hablamos de integrado, es que forme parte, que sea transversal a todas las áreas de la empresa. Segundo, que sea estructurado y comprensivo, que sea adaptado a la misión del negocio, igual customizado, que precisamente sea flexible, que se pueda ir modificando y adaptando a medida que vamos conociendo cuáles son los nuevos riesgos, cuáles son esas nuevas amenazas que pueden tener impacto con nuestra organización. Lógicamente que sea inclusivo, y ahí volvemos a mencionar las partes interesadas, que todo el mundo forme parte de esa política de gestión de riesgo. Tomando en consideración también que para que esa política de gestión de riesgo, esa que va incluida en nuestra estrategia de seguridad del negocio, sea efectiva, siempre se debe de contar con la mejor información disponible. Cuando hablamos de la mejor información disponible, que sea información que pueda ser cuantitativa, que la tengamos a mano, que sea en base a pruebas y evidencias de que esas amenazas que existen por ahí, o esas nuevas amenazas emergentes, puedan tener algún impacto, y qué impacto pueden tener dentro de nuestras organizaciones. Lógicamente, y finalmente, que incluya el proceso de mejora continua, que las lecciones aprendidas a través del cumplimiento de todo el ciclo también pueda adaptarse y pueda reformularse ese plan a lo interno de la empresa. Las ventajas que nos ofrecen tener una estrategia de ciberseguridad alineada con el negocio y lógicamente orientada a la gestión de riesgo es, primero, que las organizaciones de todos los tipos y tamaños están expuestas a los diferentes riesgos. Y contar con una política de gestión de riesgo nos va a dar todas las herramientas que nos hacen falta para poder conocer cuáles son nuestros puntos débiles y cuáles son esas amenazas que puedan afectar estos puntos débiles. Segundo, que todas las actividades de la organización estén alineadas con esta gestión de riesgo. Vemos cómo muchas veces las organizaciones generan servicios, ponen a disposición servicios en línea, ponen a disposición o implementan nuevos productos, o implementan nuevos procesos que dependen estrictamente de tecnología, sin haber hecho una evaluación de gestión de riesgo, sin haber hecho esa matriz que nos permite conocer cuáles son esas amenazas y cómo pueden impactar la organización. Lógicamente, la gestión de riesgo también nos ofrece la ventaja de que forma parte de la gobernanza y del liderazgo, y es fundamental para la gestión de la organización en todos los niveles y para que pueda tener un proceso de mejora continua en su sistema de gestión y alcanzar los objetivos. Pero todo esto no puede ser únicamente en papel. Cuando hablamos de cumplimiento, cuando hablamos de tener esa política de gestión de la ciberseguridad a lo interno del negocio, no nos referimos solamente a tener grandes cantidades de papel impreso y decir, tengo una estrategia de ciberseguridad. Debe de ser aplicable, debe de ser adaptable y debe de ser alineada con el tamaño y con la dimensión de la organización. Al final, siempre debe de estar alineada con los objetivos que quiere alcanzar el negocio. Como vemos en esta imagen, vemos como una muy buena ilustración de organizaciones de gran tamaño que tienen una política de ciberseguridad implementada, sin embargo, nunca la han puesto en práctica
y no conocen si realmente al momento de que sea necesaria su ejecución puede tener el efecto o resultado necesario. Cuando hablamos del cumplimiento, no hablamos únicamente de decir tengo una estrategia de ciberseguridad implementada en mi negocio porque la tengo escrito, sino que de manera práctica debe y de manera operativa debe de estar corriendo ese proceso a lo interno de la empresa. Al final del día, cuando hablamos de la implementación de este plan de ciberseguridad en la empresa, no nos referimos solamente a, como dije al principio, a la implementación de cajas, a la implementación de soluciones, a la implementación de firewalls. Hemos visto muchísimos casos donde empresas que tienen una infraestructura robusta de seguridad son víctimas de ataque, porque muchas veces tenemos firewall por todos lados, tenemos reglas por todos lados, pero no hay nadie mirándola, no hay nadie atendiendo esas alertas, no hay nadie haciendo ese proceso de gestión de inteligencia de amenaza que pueda identificar si en algún momento esas amenazas son dirigidas o si son automatizadas o si hay alguien poniendo la mira sobre mi organización. Al final del día, la ciberseguridad no se trata de tecnología únicamente. Se trata de procesos, se trata de tener esos planes andando, operativos en la empresa. Y lógicamente debemos de considerar que los puntos fundamentales, las tareas fundamentales que debemos tener implementadas son primero la gestión de las amenazas, gestión de esas vulnerabilidades, capacitación. Y cuando hablamos de capacitación especializada para los recursos de los departamentos de tecnología y de seguridad. Hablamos de concienciación, como dije al principio, de los usuarios finales y sobre todo prácticas, ejercicios, que esos ejercicios de simulación, vimos como hace 2 días el COE, por ejemplo, generó, hizo un ejercicio de simulación ante desastres naturales. Asimismo, dentro de organizaciones, como a veces hacemos, ponemos en práctica ese plan de emergencia y de evacuación que todas las empresas por disposiciones legales deben de tener. Asimismo, debemos de incluir en nuestro plan de seguridad, de ciberseguridad, esas prácticas, esos simulacros con nuestros usuarios finales. Entonces, no se trata, y lo repito nuevamente, solamente de tecnología. Para concluir, la falta del enfoque en el mantenimiento de la seguridad cibernética perjudica significativamente a las empresas cuando lo vemos desde el punto de vista técnico. Y esto hemos aprendido durante los años, que no se trata de un tema técnico, no se trata de TI, ya no es responsabilidad solamente del Departamento de Tecnología, no se trata únicamente de las personas que tengan esos skills avanzados en materia de programación, en materia de infraestructura, de redes y demás. Se trata de que la alta dirección se involucre en lo que es la estrategia de ciberseguridad de la organización, porque al final del día son los que toman las decisiones, son los que proveen los recursos, son los que aprueban la implementación de esto, y ya hemos dejado de ver al Departamento de Seguridad como ese equipo que usa t-shirt, jeans y un hoodie en una esquina de la organización dentro del Departamento de TI. Hoy en día es parte integral de todo lo que es el negocio. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Vamos ahora a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por acá vemos que solamente tenemos una. Este es el momento de que la puedan ir realizando. Dice, es un espectador anónimo. Dice, soy analista de inteligencia en el C5I del Ministerio de Defensa y también estudiante de término de seguridad informática aquí en el ITLA. ¿Cuál sería el área que me recomendaría usted con su experiencia para desarrollarme más en mi carrera y poder aprovechar los conocimientos adquiridos en los 2 años que tengo como analista de inteligencia? Mira, si algo tenemos claro es que el profesional de ciberseguridad, y Rickel lo mencionó muy bien ayer, me gustó mucho cuando Rickel hizo ese comentario, y es que el profesional de hoy en día es un profesional multidisciplinario.
no vamos a decir que es el tiene los super skills en redes, el super skills en programación, el super skills en seguridad, pero sí debe de tener un poco de cada una. Entonces, yo diría, es una parte importante el área de inteligencia de amenazas. Sin embargo, también debemos de explorar y formarnos no únicamente en esos aspectos técnicos, sino también en esas formaciones, en esas capacidades orientadas a la gestión de riesgo. Yo sé que es difícil hacer ese switch entre la parte técnica y la parte de gestión, pero es importante que aún no sea ese nuestro rol, el profesional de ciberseguridad debe tener el entendimiento de lo que es la gestión de riesgo. No es, vamos a decir que aunque no sea no estemos en la posición de gerencia o en esa posición donde debemos usar más las palabras que y la gestión que el teclado, no quita que no tengamos ese entendimiento. Y para mí, creo que la mayor fortaleza, aparte, lógicamente, los skills técnicos que tengan los profesionales de ciberseguridad, que tengan el entendimiento de ese de riesgo, que tengan el entendimiento de cómo cualquier cosa que se haga en el área de seguridad puede afectar o cómo debe de estar alineado con los objetivos de la organización. Siempre entendiendo, para nosotros desde el punto de vista técnico hay muchos controles, hay muchas medidas que podemos tomar, pero no necesariamente están alineadas con el negocio. Entonces, tener el entendimiento de esa parte de gestión, considero, y es hoy en día la principal brecha que tenemos. Desde hace unos años, y permíteme terminar con esa parte, Jesús, tenemos hoy en día dos extremos. Tenemos dos generaciones que vamos a decir que están cada una en un extremo. Tenemos una generación que viene de hace varios años, que viene del área de TI, del área de operaciones, de tecnología, no tan orientada a la seguridad, que han hecho el salto a trabajar en la parte de seguridad. Pero ya vienen con la experiencia de la gestión de TI. Entonces tenemos ese grupo de personas que han ido evolucionando en esa parte de gestión, que ya han tenido un gran entendimiento y una muy buena relación con la parte del negocio, ya piensan como el negocio, y alineado con la parte de gestión de TI, pero no tienen esos skills técnicos. Sin embargo, tenemos otro extremo, que es el que se está enfocando, el que está en crecimiento hoy en día, donde tenemos muy buenos recursos que han desarrollado importantes habilidades técnicas y se esfuerzan día a día en desarrollar esas habilidades técnicas, pero no han hecho ese enganche con la parte de gestión y con la parte del entendimiento de que el trabajo que hacemos siempre debe de ir alineado y en beneficio de la organización y el negocio. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. La primera de Johansen Matos. Dice, ¿qué tan difícil se le hace a una persona que tiene poco conocimiento sobre esta área y quiere iniciar en esta carrera? La verdad no es... el nivel de dificultad se lo pone cada quien. Y hay muchos ejemplos por ahí, vivientes, que hoy en día son referentes en el área, donde hace un tiempo decidieron incurrir en esta carrera y simplemente tuvieron la disposición y el tiempo y el ánimo y la disciplina para aprender sobre esto. O sea, que yo no diría qué tan difícil sería, sino qué tanto yo quiero poner de mi parte para poder alcanzar los objetivos y los conocimientos que entiendo que necesito. Muy bien, y nuestra última pregunta de un espectador anónimo también. Dice, ¿qué laptop me recomienda para mi carrera de licenciatura en sistema para hacer pentesting en Linux, etcétera? La verdad que no me atrevería a responder esa pregunta. Todo va a depender de qué nivel de performance requieras, qué tipo de cosas, qué tipo de actividades
o tareas se van a realizar ahí. Es decir que todo va a depender. Yo no me atrevería a decir, mira, necesitas una máquina i7 con 16 GB de RAM, con tanto disco duro. No, ni una marca en específico. Al final, todo va a depender de la tarea que se vaya a realizar. Muy bien, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Muchas gracias a todos los participantes, a los profesores, a los estudiantes y a cada uno de los que nos acompañaron en este día. Recuerden que a las 3 tenemos otra muy interesante que será emprendimiento, el negocio de la ciberseguridad, con un panel de expertos, y también a las 7 de la noche veremos retos y oportunidades de la ciberseguridad en el negocio. Los esperamos por ahí en ambas y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Jesús.